Amigas, un jueves más con todos nosotros. Sí, porque el hecho es estar unidos, sentir que somos uno en la diversidad. Y en esta diversidad, como estamos haciendo todos los días jueves, tratemos de poner nuestro cuerpo, nuestra columna vertebral derecha, para que nuestra corriente pránica pueda fluir, para que fluya, para que ingrese desde nuestro chakra coronario y así de esa manera poder proyectar imágenes. Proyectar imágenes que hoy por hoy nos unifique a todos. Pensemos en un color rosa, en el rosa que es el color del amor. Y nos vemos todos formando una ronda, tomándonos de las manos. Se abre un gran portal en el cielo que nos emite justamente ese aire color rosa. Levantamos las manos en la imagen. Vemos cómo ingresa ese rosa desde nuestro chakra palmar hasta todos los chakras de nuestro cuerpo. Y sí, ahora somos una pila energética, un gran pilar transparente de color rosa. Y nos sentimos fuertes. Nos sentimos llenos, llenos de amor. Luego el círculo se separa y nosotros que somos las grandes columnas nos situamos en diferentes países del mundo. Nos imaginamos que estamos dentro de un tubo pránico rosa y en el país que querramos estar, sí, allí nos detenemos y comenzamos a irradiar ese rosa y vemos cómo la columna que se ha situado en África comienza a unirse con el color rosa destellante de Europa. Y el de Asia, Rusia, China, Mongolia, con otra columna que está muy al sur. Y seguimos destellando, todos de color rosa. El tubo rosa que se situó en América del Norte, se va fundiendo con el de América Central y Sudamérica. Y así ya todo el mundo, todo el planeta Tierra está envuelto en color rosa. Y ahora sí, vienen nuestros hermanos en una nave imaginaria y nos lleva a todas las columnitas que hemos trabajado, que hemos hecho este trabajo de amor, de semblanza. Nos lleva esta gran nave a un lugar, a la cumbre de una gran montaña que tiene un nombre y se llama Mundo.
El Ministerio de lo Desconocido. Bien amigos, y así iniciamos el programa de hoy, haciendo lo posible para poder revelar misterios, enigmas que envuelven a la humanidad. Y aquí comenzamos, a mi derecha hacemos este programa y la tenemos, perdón, a mi izquierda, ahora la tenemos a Betina Pica. ¿Qué tal, Betina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nanis? ¿Qué tal toda la audiencia? Muy bien. Bueno, tenemos en controles a Nico Urquiza. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? El number one de la Latina, Nico Urquiza. ¿Y quién les habla? Nani Luminarias. Bien, amigos, ya vamos a hacer una meditación central, posiblemente en el próximo programa, pero me gusta comenzarlo con una meditación así de pequeños minutos, como para entrar en sintonía y que todos vibremos de la misma manera. Ustedes que nos están escuchando, los que nos están viendo por internet, quienes nos están viendo por el wifi de cada celular, y bueno, y todos los amigos que se... Ay, miren, vos sabés que quiero mandar un saludo, no quiero olvidarme, porque siempre los está escuchando, vos sabés, pero yo me entero por otra persona. Sí, quiero mandarle saludo al señor Miguel, que tiene un negocio en Barrio Martín, un negocio, una proveeduría, la verdad que bastante exitosa, con muy buenos precios, y bueno, sus clientas, él a esta hora, cuando empieza el programa, enciende la radio, escucha nuestro programa, y los clientes que van a comprar escuchan también El Ministerio de lo Desconocido. Así que Miguel, un gran abrazo para vos de parte de todo el equipo del Ministerio de lo Desconocido. Bueno, ahora vamos a decir quiénes son también los otros programas que nos retransmiten. Así adelante, es. Betina. Muy bien, transmitimos por FM Latina en 94.5 y por su Facebook Live. También por el Facebook de Nani Luminarias. Retransmiten María Rosa Jereis desde Marcos Juárez en su radio 104.1. Desde México, Chalo Buitrago y Silvana Resendit. Desde Chile, Ariel Gramajo con su radio Los Cuatro Elementos. Desde Uruguay, Ciro Echeverri, en directo por FM Ceres y por www.ceres.tv. Desde Costa Rica, Mario Antonio Miranda desde la 88.1. Desde España, Paco Anzuago con su programa Magia y Misterio. Bien, quería decirles ante todo, antes de seguir el programa, que quiero agradecer a nuestro amigo Johanan Díaz, que me hizo una nota el lunes pasado acerca de esta profecía que me han impartido los hermanos mayores de esta canalización, acerca del final de los tiempos. Y bueno, vos sabés que la nota empezó la entrevista a la 1:00 a.m, claro, porque tenemos una diferencia de 2 horas. Entonces empezamos a la 1:00 y terminó a las 3:15 del día 26, del día lunes. Bueno, ya él lo ha subido, obviamente, eso queda en vivo. Y lo he compartido en aquí en este Facebook por el cual ustedes están mirando, así que pueden ver la entrevista, que fue bastante extensa, y también he compartido allí el mapa mundi del futuro. Este mapa que está aquí, que ustedes lo pueden ver, lo hemos compartido, así que si cualquier persona que quiera adquirirlo, pueden hacerlo a través de, vayan a la página www.naniluminarias.com, y allí está la foto del mapa en el pop-up, adelante de todo está la foto del mapa,
Y después hay una especie de. Hay un botón, aprietan el botón y salen directamente al correo electrónico nani144 luminarias y arroba gmail. Y punto, sí, arroba gmail. Y ahí van a poder mandarme un mensajito y lo piden. Y si no, pueden pedírmelo por el Messenger del Facebook. Del Facebook o de la página de Nani Luminarias. Bien, tenemos la verdad muchas, muchas noticias, pero por sobre todas las cosas, algo muy, muy importante. El invitado de hoy es investigador, es explorador y se llama Gustavo Fernández. Él va a estar en un rato con nosotros desde la provincia de Entre Ríos y sabe una cosa, él viajó a la Cueva de los Tallos. Así que nos va a contar, tenemos videos, fotografías sobre toda la expedición que hizo, sobre todo de su equipo también. Y bueno, él nos va a contar todo eso, pero en un rato más, ya lo vamos a tener a Gustavo Fernández. Bien, Betina, ¿qué trajiste hoy para nosotros? Bien, algo muy, pero muy interesante. Bueno, sí, me imagino, Como si siempre, fuera. siempre traes cosas interesantes. ¿Esto qué viene a ser de civilizaciones ancestrales? Sí, ¿Sobre así qué? es. Ah, mirá, mirá qué Y ya bien. les cuento. Perdón. Hallan una cueva de 3.300 años. Sí. Un equipo de investigadores halló una cueva de 3.300 años congelada en el tiempo y de la época del reinado de Ramsés II. Fue descubierta en Israel. Uno de los arqueólogos dijo: "Es un descubrimiento único en la vida. Es una cueva excepcional que los antiguos pobladores sellaron hace 3.300 años, ocultando en ella ajuares funerarios a pocos metros de una playa al sur de Tel Aviv". Perdón, Betina, no, le Dígame. estoy diciendo al operador que mientras vos Sí. lees, vayamos compartiendo. Ahí está. Bien, bien. Mirá qué belleza. Muy bonito. Esas tinajas, las vasijas que hay antiguas. Y lo que se alcanza a ver alrededor. Claro, sí. Bien. Fue descubierta en Israel. Uno de los arqueólogos dijo: "Es un descubrimiento único en la vida. Es una cueva excepcional que los antiguos pobladores sellaron hace 3.300 años, ocultando en ella ajuares funerarios a pocos metros de una plaza al sur de Tel Aviv". El uso de la cueva se remonta a la época en que los antiguos egipcios, liderados por Ramsés II, reinó entre 1279 a.C. y 1213 a.C. Gobernaban lo que hoy es Israel. Los arqueólogos encontraron docenas de vajillas de cerámica, incluyendo cuencos profundos, ánforas, ollas, lámparas para iluminación. También había puntas de flechas de bronce. Es extremadamente raro encontrarse con un decorado de la película Indiana Jones. La cueva estaba sellada y no fue saqueada. Así comentaron los arqueólogos. Pero qué barbaridad. Eso fue debajo de. Sí, intacta, en estado intacto. Claro, vos sabéis que allí en Israel, en realidad, hay muchos, muchos túneles. Está, eso, Sí, eso está sí. lleno de túneles. ¿Cuánto más queda por descubrir? Claro, sí, seguro. Aparte lo interesante de Israel. Creo que hay otra fotografía más que dice Betina. Lo importante que hay allí en Israel es el gran portal, el portal de portales que le llaman. Este portal, claro, ¿ves? Ahí está. Este portal es interesantísimo porque, bueno, allí parece ser que estuvo el Arca de la Alianza. Dicen que no la encuentra, pero no sabemos si el Arca de la Alianza todavía no está allí. Yo recuerdo que estuve allí en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, justamente donde se encontraba detrás del muro el Arca de la Alianza, y allí realmente se pudo comprobar que hay un portal energético, pero interesantísimo. Impresionante. Yo lo más lindo que creí que me iba a encontrar con todos judíos, con todas personas, viste, con sí, con judíos, de gente de la religión, ¿no?
Y en realidad había turistas de todas partes del mundo, orando en el muro. Ahora, la energía que se siente, que viene desde el cielo, es increíble. Por un momento pensé como que venía viento, ¿no? Pero abrí los ojos y no era viento. Evidentemente era la energía que hay en ese gran portal. Voy a traer algunas fotos en algunos programas nuestro, en algún programa nuestro, e incluso una fotografía que me saqué. Yo esto lo presenté en un congreso de Chile, al cual fui invitada para disertar, que había estuve en el en donde se hizo, en el lugar donde se hizo la última cena. Y allí parece como que se abrió un portal porque salía en la fotografía la imagen de la Virgen María. O sea, no en Virgen, sino de María con esa túnica oscura que tiene y demás. Sí. La verdad que es impresionante. A Johanna se la mostré en una de las entrevistas que me hizo, mostré esa fotografía. Así que imagínate el gran portal que hay en ese lugar. El portal de El portales. portal de portales. Bien, muy bien, me parece que ya lo tenemos a nuestro amigo Gustavo Fernández. A ver si lo podemos. Tenemos los aplausos preparados para Gustavo. A ver, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido, Hola, Fede. bienvenido al Ministerio de lo Desconocido. Bien, un aplauso para nuestro amigo, perfecto. Gracias. Gracias por la recepción. Un abrazo enorme para ustedes, para el equipo, para la audiencia. Bien, bien, Gustavo, la verdad es que te acordás hace ya del año pasado que teníamos que encontrarnos así de esta manera y bueno, por diferentes razones no se ha podido, pero bueno, parece que no tenía que ser y este es el momento, porque vos después viajaste a Ecuador, estuviste en la Cueva de los Tallos, entonces se ve que todo se ha alineado como para que vos justamente estés aquí ahora para contarnos este tema, esta expedición. Les voy a decir a todos nuestros amigos de las radios que nos retransmiten y todos los amigos que nos escuchan y no nos pueden ver en cámaras, que Gustavo Fernández es escritor. Es investigador de OVNI, parapsicólogo, y yo le pondría a él también explorador. Sí, le cabe el título de explorador porque él ha ido tengo entendido que ha ido a Egipto, te vi en algunas fotos en la isla de Pascua, bueno, en muchos lugares, nos parecemos mucho en eso. Hemos ido casi a lugares iguales, pero lo que yo no fui es a la Cueva de los Tallos, que me parece interesantísimo. Vos sabés que a mí el tema del intraterreno y a la audiencia y a los amigos de YouTube les encanta. Así que, decime, ¿cómo fue que era algo pendiente que vos tenías dentro de todos los otros viajes que hiciste? Sí, en realidad era el término para nosotros los argentinos, va a ser fácil de entender, era el sueño del pibe. Claro. Ya en el año 1972, miren a dónde me tengo que remontar, chicas, ustedes no habían nacido siquiera y uno tenía ya esa pasión adolescente despertada puntualmente por un libro de Erich von Däniken, ¿no? En El oro de los dioses, Sí, que fue sí. como, recuerdan, Sí, por el supuesto. instalarse públicamente este tema de los tallos. Este sueño, durante muchas décadas, fue un sueño de poder visitar la cueva, pero a medida que fue pasando el tiempo, uno va madurando sin perder por ahí la curiosidad juvenil y va entendiendo que no se trata generalmente solo de visitar el lugar, eso lo puede hacer, bueno, no en el caso de los tallos, cualquier turista, pero por las exigencias del lugar, ¿no? Pero se puede hacer, digamos, quizás con un afán deportivo. Y la idea era empezar a responder o tratar de responder algunas preguntas. Pese a que yo tengo como leitmotiv en mi vida que a veces más importante que encontrar respuestas es aprender a formular mejores preguntas. Claro, así Y digo es. esto porque en viajes previos a Ecuador, por motivos de mi actividad laboral,
a través de los últimos 5 o 6 años he ido numerosas veces a Ecuador, así intercalado con otros países, como bien mencionaba Nani recién. Yo me pauté con el grupo y el equipo que organicé en ese país. Nosotros tenemos un grupo que se llama Grupo Operativo Tallos, destinado a no solo a visitar el lugar, sino a tratar de investigar el fenómeno y el marco del fenómeno. Una de las preguntas motivadoras es si la Cueva de los Tallos y los enigmas que pueden estar asociados a la misma es algo episódico, es un alfiler clavado en el mapa, o hay un contexto en lo que hoy es Ecuador, en la región, ¿no?, que pudiera darle otra perspectiva. Entonces, durante un par de años estuvimos realizando investigaciones en el terreno, en distintos puntos relativamente próximos a la provincia de Morona, Santiago, que es la provincia ecuatoriana Sí. donde se encuentra la Cueva de los Tallos, realizando investigaciones sobre una serie de fenómenos que en algunos casos son tanto, y hasta estaría tentado decir, por lo menos en lo personal, más interesantes que la propia Cueva de los Tallos, No me aunque no, digas. no tan conocidos, no tan difundidos, digamos, publicitariamente. Estoy ¿Y qué se, hablando... perdón, qué serían fenómenos sobrenaturales? Es lo que ya te estoy Sí, como sí. repasando. Es el misterio de un pueblo de gigantes en otra provincia de Ah. Ecuador, Loja, de las cuales se han hallado de uno de ellos por lo menos restos óseos. Es unos menhires que se encuentran en una localidad conocida con el nombre de Quillusara. Menhires como los de Francia, los de Inglaterra, Sí. pero en Ecuador, es decir, en un... Es un verdadero enigma fuera de lugar, porque no hay ningún otro conglomerado de menhires similares en toda América en particular, como esos que allí encontramos. Un campo de petroglifos que se encuentra muy cercano al acceso a la Cueva de los Tallos, Sí. petroglifos de una antigüedad que se estima, se especula mínimamente desde 2000 años y que se referencian, señalan, nos dirigen hacia la Cueva de los Tallos. ¿Cuál era la idea? Vuelvo a repetirla. Sí. Si lo que hay o hubo en la Cueva de los Tallos era anecdótico, aislado, o formaba parte de todo un horizonte civilizatorio, cultural, ¿me Sí, explico? Donde sí, los sí. tallos fueran una pieza más. Y es un poco lo que creo que hemos comprobado, por lo menos reunido muchas evidencias. Todos estos lugares que les mencioné hablan de una extrañeza cultural, de un enigma arqueológico que va mucho más allá de la cueva en sí misma. Que aclaro, no es realmente una cueva, es, miren, Son galerías. para quienes pueden seguirnos viendo las imágenes, en este momento estamos viendo la boca de acceso y es Ajá. un sistema de galerías y cámaras. Sí. La denominación cueva es genérica, ¿se Exacto. comprende? Pero es un verdadero laberinto de túneles, de Sí. galerías y de cámaras. Que además, y esto es muy importante señalar, tampoco está aislado. Es decir, mucha gente que no conoce, obviamente no tiene por qué, cree que la Cueva de los Tallos es como, digamos, lo único extraño en función de galerías, de cuevas, de cavernas de la región. Todo Ecuador es un queso gruyère. Y estas galerías se encuentran en la provincia de Morona, Santiago, en otras provincias, como la provincia de Pastaza, por ejemplo, Sí. cerca de Quito, en el norte de Perú, ya dentro de la Amazonía brasilera, al punto de que se llaman Cueva de los Tallos, esto es muy local, ¿no? Pero Sí. suelen llamar Cueva de los Tallos a otros sistemas de galerías que no son particularmente el que hizo famoso Erich von Däniken, ¿no?, en su libro y que es el que estamos viendo. Bien, Gustavo, ¿hasta qué? Creo que la cueva tiene una profundidad de 60 metros, es más o menos lo que dicen. Y cuando ustedes ingresaron, ¿hasta cuántos metros, hasta dónde pudieron llegar? ¿Y cuántos días estuvieron allí dentro, si es que se puede estar? Pues supongo que con la oscuridad, no sé, no sé el ser humano, si está preparado para estar muchos días, ¿no? Bueno, a ver, voy a empezar a responder de atrás hacia Sí, porque adelante, te si me pregunté muchas permitís. cosas.
Nosotros estuvimos 3 días dentro. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, el tiempo, el trabajo técnico para descender y ascender Sí. ocupa tantas horas y es tan esforzado que no podés estar entrando a la mañana y saliendo por la tarde. ¿Me explico? Es Claro, decir, ¿no? una vez que entras, te quedás. Y de hecho, nosotros montamos campamento en una cámara que se conoce con el nombre de la catedral, por el tamaño. Digo, tiene unos Sí. 200 metros de profundidad. Entre 50 y 60 metros de ancho y algo cercano a 30 de alto. Bueno, en esa cámara montamos campamento los 3 días, 2 noches que estuvimos en el interior de la misma. Para acceder, para llegar, Sí. tenés que descender por una chimenea vertical, esto con aparejo, haciendo lo que se llama rapel, de Sí. 65 metros. Estuviste muy acertada con la cifra. Y luego tenés 3 kilómetros 800, casi 4 kilómetros Sí. de túneles y galerías. Aquí hay que aclarar que hay dos tipos de esfuerzos, el esfuerzo físico y el esfuerzo mental. Claro. Realmente no es un paseo turístico, esto que quede claro. El esfuerzo físico se brinda y se somete en la llegada y la salida de la cueva. Nosotros, bueno, como todo grupo de investigación, para Claro. que se hagan una composición del lugar, partimos de un pueblo que se llama Limón Indanza, que es como el pueblo base donde se concentra toda expedición que quiere llegar al lugar. De ahí hacemos 30 kilómetros hasta una playa sobre el río Namangosa, que le llaman puerto. De puerto no tiene nada, realmente es una playa Sí. pedregosa donde las canoas pueden atracar, porque el resto del río está cortado a pico, ¿me explico? Ajá, Las mira. márgenes sobre el río. Navegás unos kilómetros por el Namangosa, después pasás a otro río, se llama Santiago, y terminás en un río, se llama Coangos. Ahí desembarcás y te dirigís hacia la comunidad Shuar, la comunidad indígena, que es la guardiana de la cueva. Ahí tenés cerca entre 5 y 6 horas de caminata. Quien piense en la selva como un lugar completamente plano estaría absolutamente equivocado. En realidad es montaña selvática. Y vos, para llegar a la Oh. comunidad, ustedes tienen que ascender una pendiente permanente, no hay descanso, que tiene entre 45 grados, 50 grados, muy lodosa. Fíjense las botas que usamos, Sí, estamos inevitablemente viendo, porque sí. te enterras. Miren, la mitad del camino es ese lodo que te atrapa el pie, que cuando pegás el tirón para sacar el pie, te Sí. queda la bota. Vos te quedás en media y generalmente trastabillás y terminás comprando terreno. La cantidad de revolcones que nos dimos ya era un tema para reírnos. Ahora, Acá, Gustavo, ahí. ya, perdona que te interrumpa, ya que tenemos esta fotografía, acá estás vos con una de las personas de tu expedición, y arriba se ve, obviamente es parte de la entrada, nosotros que le llamamos viga dentro de la casa, Sí, te pero entiendo. claro, es como una pared, ¿no es cierto? Pero tiene unos ángulos bárbaros, eso es de piedra, ¿no es cierto? Eso es piedra, eso es piedra. A ver, Claro. Y esto son no es la ángulos de entrada. 90 grados. No es la entrada Está realmente. La bien. entrada es como describí esa Sí, chimenea el de 5 hoyo ese, grados. sí. Vas avanzando, pasas un desnivel de 5 o 6 metros, también descolgándote Sí, con sí, sí. cuerdas, y luego llegas a este lugar que se Ajá. llama el Arco de Morix. Porque Ajá. Juan Morix es Juan Mori fue el el, claro. pretendido descubridor, si esto está en debate, Sí. de las cuevas. Y luego continuás unos 100 metros, llegás a esa cámara que yo les conté, que se llama la Catedral, y a partir de ahí se van abriendo distintos túneles, distintas galerías. ¿Qué es lo que ocurre en este lugar? Los geólogos sostienen que esto es natural. ¿Por qué? Porque la piedra caliza, esto es piedra caliza, Sí. Ante determinadas circunstancias, el agua, los movimientos telúricos, puede quebrarse en ángulos rectos. De Ah. hecho, sí, pero hay una aclaración importante que les voy a hacer enseguida. De hecho, si ustedes observan la foto, parece que fueran distintos bloques. ¿Ven? Sí. Y sin embargo, no es así. Cuando ustedes ven esas fisuras, esas estrías, tienen apenas 1 centímetro o 2 de profundidad. Son como cortes superficiales. Claro. Ahora bien, es tan perfecto y las rocas más simétricas cumplen una función arquitectónica tal que yo estoy absolutamente convencido que es un área natural donde hubo una remodelación artificial.
¿Ven la roca que está arriba a la derecha? Esa Sí, roca, se ve. la parte inferior, ustedes la ven irregular, pero las otras caras de la roca no solo están perfectamente pulidas, sino que en la parte superior está terminada de manera que se encastra en una gran grieta que había en el techo de la caverna, como esos tarugos de madera que ponemos Sí, que lo para evitar encastramos, su sí. móvil. Claro. Como está en Entonces, Perú, digamos, las es piedras demasiado encastradas. funcional, es demasiado funcional la ubicación de Claro. esa roca. Hay otra foto, no sé si la Sí, veremos en algún sigamos, a ver, momento, sigamos con las fotos. donde en una galería secundaria hay como una especie de bloque perfectamente cuadrangular que cierra el paso, como si se hubiera negado el cruce por ese lugar y que no tiene ninguna característica común con toda la roca circundante. Por este y otros motivos, yo estoy convencido de que si bien la cueva es natural y fue tallada por el agua durante millones de Sí. años, se ha intervenido artificialmente, no sé si decir por manos humanas, porque no sé si tengo No, esa experiencia, si civilizaciones uno anteriores ve la muy palabra cueva. avanzada, Pero con en este tecnología avanzada, lógico. quizás, a Puede ver, a ser. mí me ha sorprendido muchísimo en mi viaje por el mundo observar que pensamos en tecnología avanzada a veces, y lo realmente avanzada es la inteligencia de esos Y pueblos sí. para valerse de recursos quizás muy sencillos para hacer lo mismo que ahora requiere tecnología avanzada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Es decir, yo no sé si aquí intervino, tampoco lo voy a negar, pero digo, yo soy básicamente un investigador de campo, respetando a las personas que tienen canalizaciones, que reciben mensajes, respetando todo eso, No, digo, perdón, yo aparte de eso soy investigadora de campo también, así sí, que no bueno, te hagas problema. perfecto, Nani, no lo decía por vos Claro, de no, todas no. maneras. Digo, yo me baso en lo que observo y compruebo en el terreno. Por eso, Claro, realmente para seguro. hablar sobre un tema, Sí, sí. busco estar allí. No me gusta guiarme Claro, no, no. por videos, por el material tercero. Yo lo que compruebo en los tallos es que hay intervención artificial. Es más, de alguna manera la misma arqueología lo reconoce porque se ha encontrado un altar, hay una historia muy interesante Sí. asociada a ese altar, debajo de una chimenea por donde entra la única luz natural. Mira, ahí estamos viendo el campamento que tenemos montado. Eso, bueno, esa foto que están viendo ahora es antes de salir, cuando Antes de, estamos claro. preparándonos para el viaje. Se ha encontrado un altar con una osamenta y restos de ofrenda. Quiere decir que alguna cultura, que se supone que no fueron los yoaras, porque los yoaras llegaron a Sí. la región hace apenas 600 años, y esto posiblemente es muy anterior, descendieron al lugar y cuando menos se reconoce que el altar fue fabricado artificialmente. Entonces, a partir de ahí, bien podemos suponer que realizaron otras intervenciones Claro. en otros puntos de la Y cueva. decime, Gustavo, viste que es famosa esta cueva, se dice que es obviamente, como vos bien dijiste, un sistema de galerías, pero que tiene muchísimos kilómetros y que va por Brasil, extendiéndose por debajo de, por todo el interterreno de Brasil, hacia el norte, hacia el sur y bueno, muchos lugares más. Eso es lo que se dice, pero parece ser que Juan Moritz es como que tapió el principal, digamos, la galería principal antes de la ramificación de las otras galerías, para que las personas puedan acceder. Aparte se habla también de de esas bibliotecas, la biblioteca de libros de oro y la otra es de libros de láminas de plata. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué investigaste vos? A ver, ¿Hay algo? voy a Sí. tratar de poner un poco de Siempre te orden hago en tres esos. preguntas a la vez. Perfecto. Sí. Voy a darte las tres respuestas, pero en una bien desarrollada. Sí. En primer lugar, yo no afirmo que la galería de los tallos o el sistema de los Sí, tallos sí. se extienda hasta Claro, Brasil o no lo Colombia. Lo que sabemos. dije es, no lo sabemos. A ver, ¿existen áreas sin explorar todavía? Sí. Estos 3 kilómetros 800 que se recorren, que están perfectamente estudiados ya, señalan que hay lugares donde habría galerías que continuarían. ¿Cuál es el problema en esos lugares? Porque obviamente la pregunta es, bueno, ¿y por qué no van allí? Ya que están Claro. ahí, ¿por qué no avanzan un poco más? Porque están bajo agua. El río Ah. Coangos
se filtra, no está muy lejos, en línea recta, se ha filtrado y todas esas galerías están sumergidas. Entonces se requiere, hay proyectos en marcha para eso, para el año que viene. Nosotros tenemos otro viaje a los tallos programándolo para mitad del año que viene, de llevar buzos especializados en espeleología para tratar de incursionar en esas cuevas. Lo que sí, tengo que expresar mi punto de vista, si hay algo, ahora voy a hablar de la biblioteca de láminas de oro, plata y cobre, no está en las galerías inundadas, porque las galerías inundadas estuvieron siempre inundadas. ¿Me explico? Sí. Esa afirmación de que Morix habría tapialado una Sí. entrada es un rumor. Es el que dice que escuchó que dijo. Vamos a los hechos. Yo trabajo mucho en este tema con un amigo de la infancia, nacionalizado norteamericano hace muchos años, que es Alex Chionetti. Alex, que ha estado en los tallos también y ha publicado el libro más leído en inglés sobre el tema de los tallos. De hecho, Alex fue el productor del capítulo de Alienígenas Ancestrales hace unos años dedicado al tema de la Cueva de los Ah, Tallos. mira. Con Alex compartimos un punto de vista. Morix supo de la existencia de la Cueva de los Tallos, denunció legalmente el descubrimiento, pero no entró en la cueva sino hasta años después. Cuando hizo su primer ingreso, fue en el año 69, con un espeleólogo argentino, ya fallecido, Sí. Julio Goyen Goyen. Aguado. Sí, Goyen Y agua. Goyen Aguado mismo aceptaba en su momento que Morix, cuando descendió a la caverna con un grupo muy pequeño donde estaba él, se comportaba como si fuera la primera vez que hubiera estado en el lugar. Claro. Creemos que Morix lo que hizo fue llamar la atención sobre la región. Miren, un escocés llamado Stanley Hall, que fue el director de la expedición ecuatoriano-británica de 1976, donde estuvo Neil Armstrong, muy Sí, famosa sí, en su sí. momento, que después se radicó en Ecuador, un apasionado de este tema, él sostenía que la biblioteca no estaba en la Cueva de los Tallos, por un montón de razones que no voy a aburrir ahora extendiéndome. No estaba en la Cueva de los Tallos, sino en la Cueva de Pastaza. Pastaza es una provincia colindante con Morona, Santiago. Sí, ¿Me explico? sí, Entonces, de sí. haber estado, la biblioteca no estaba en esa cueva, en la de los Tallos, Sino en sino en otra. alguna otra que todavía no se habría descubierto. Pero aquí hay otro tema, el tema de la biblioteca. Erich von Däniken, en ese libro, donde hoy en día Däniken reconoce que por motivos publicitarios mintió, ¿en qué mintió? Diciendo que había ido a la cueva cuando en realidad no fue. Sí. Es el que vincula la biblioteca del padre Crespi con Claro, la Cueva de los Tallos. El exacto. padre Crespi nunca afirmó, excepto ya en los últimos años de vida, donde estaba esto en Cuenca, lo han conocido al padre Crespi, lo quieren, Sí, sí, su sí. recuerdo se quiere muchísimo, pero también los cuencanos son claros en este contexto. En los últimos años de su vida, que es para cuando lo visita Däniken, el padre Crespi estaba ganado por una demencia senil. Entonces afirmaba cualquier cosa y, como diríamos, en Argentina se subía a cualquier colectivo, pero pobre Claro. hombre, producto de sus circunstancias. Un gran intelectual que nunca dijo, en los tiempos en que estaba absolutamente Bien. lúcido, que ese material, sí reconocía que buena parte del material se lo traían los indígenas, pero Claro. nunca dijo que proveniera de la Cueva de los Tallos. El que linkea un tema con otro fue Däniken, pero desde su opinión personal, no es un hecho que la biblioteca estuvo. Hay una cuestión interesante con Crespi que por ahí es anecdótico recordarlo. El padre Crespi era un profundo defensor de los derechos indígenas, había Sí, hecho muchas sí, expediciones sí. a la selva. En YouTube todavía se puede encontrar un documental mudo que él graba, en blanco y negro, obviamente, en 1927 con los Yuaras, en ese momento. Gran protector de los indígenas. Entonces el padre Crespi decía que darle una limosna a los pobres, a los indígenas, era faltar a su dignidad. Claro. Entonces les decía que, como él amaba el arte y la historia, que si le traían cosas de la selva, él se las compraba. Era una manera Sí. de retribuir su esfuerzo. Cuando fueron pasando los años, inclusive en Cuenca mismo, Cuenca tiene una tradición local que es la industria de la hojalata,
de los grabados decorativos en hojalata. Entonces, había gente que por ahí iba a las hojalaterías, se fabricaba copiando de alguna revista una imagen, y el padre Crespi no entraba en discusiones y dónde lo encontraste, si es real o no. Al pobre lo ayudaba diciendo, ¿sabes qué? Déjame esto y toma unos dineros. La colección del padre Crespi sufre tres expoliaciones, dos incendios. Realmente se habla de un incendio, no, fueron Sí, dos. se habla Cuando el siempre de un padre solo incendio. falleció, llegó una comisión del Vaticano, y esto lo admiten en el Banco Central, que es donde está en guarda el material de Crespi, una comisión del Vaticano que seleccionó del padre Crespi una cantidad de objetos, se los llevó y le dijo a los ecuatorianos, bueno, hagan con el resto lo que quieran. Yo tuve oportunidad de acceder a los archivos del Banco Central, se está preparando una especie de sitio de interpretación para mostrar todo ese material. Y realmente, Nani, vos encontrás que hay material de indudable valor arqueológico y material que te das cuenta que es absolutamente, diríamos, improvisado y fraudulento. Hay 35.000 piezas que clasificar, amontonadas en las habitaciones del Banco Central de Cuenca. Entonces, entre ese material, si hubo láminas de oro y plata, olvídate, Ya no en está. algún momento ya no están, Muchos, ya no muchos están. dicen, Gustavo, muchos dicen que ese material de oro, plata y plata, el padre Crespi, cuando, bueno, digamos, cuando supuestamente estaba bien, lo había enviado al Vaticano. Y que el Vaticano tiene todo. Bueno, pero no lo sabemos Yo tampoco. creo que en O sea, todo no lo caso es el podemos afirmar. Vaticano. A ver, hay una cosa que la gente de Cuenca defiende ultranza, que es el amor que por Cuenca y por su gente tenía el padre Crespi. Hay que estar en Cuenca, hay que ver su obra, hay que leer su historia, hay que conocer a la gente que lo conoció. Muchos están vivos hoy en día, Y ¿no? Y se sí, hablan de seguro. él. Era una persona que, en esto todos están de acuerdo, en Cuenca jamás hubiera cedido a las presiones extorsivas del Vaticano. Pero claro, el problema es qué pasa cuando murió. Claro. Ese es el Ese es momento, el porque tema. habida cuenta de que se sabe de que hubo una comisión del Vaticano que realmente llegó y se tomó la atribución de seleccionar parte de los materiales para llevárselos al Vaticano, esto habría ocurrido no en vida del padre Crespi, sino precisamente después de su fallecimiento. Y Bien. claro, andá a buscar en los archivos secretos del Vaticano Claro. cuánto y qué se llevaron, ¿verdad? Claro, anda a saber. Claro, es cierto eso, es verdad. De manera que, bueno, para ellos es mucho el amor que le tenían al padre Crespi, porque obviamente les hizo una escuela, ha hecho muchas obras, les ha enseñado, les daba clases a los aborígenes del lugar, así que obviamente no. De ninguna manera iban a pensar que él se lo podría, y realmente puede ser lo que vos decís, después de su muerte. Bien, y ahora Gustavo, porque ya nos quedan 10 minutitos para terminar nuestro programa, quisiera que volvamos a sumergirnos a la oscuridad de la cueva de los tallos, ¿eh? Y que nos digas cómo es estar allí, cómo son las noches, cómo son los horarios, los días. ¿Qué ruido sentían a la noche? Bueno, ¿Qué animales había? No sé. eso es todo un Claro. tema. Los horarios te los dicta el reloj pulsera, porque es Ah. una noche permanente. Hay un solo lugar donde en otra chimenea, no aquella por la cual se desciende, penetra por 2 horas por día luz del sol y se interrumpe. Yo les decía, el esfuerzo físico es llegar y salir de la cueva. El esfuerzo mental es estar en la cueva. ¿Por qué digo esto? Porque la cueva en sí, si uno tiene cierto estado físico y está acostumbrado a manejarse en cavernas, no es excesivamente forzada. Pero la cueva se llama de los tallos porque ahí vive una clase de pájaro que se llama tallo, Exacto. precisamente. Pájaro, a ver, en edad adulta, la envergadura de ala de extremo a extremo son unos 80-90 centímetros, un animal de cierto porte, decenas de miles de estos pájaros viven en el interior de la cueva, graznando, gritando, no piando. Esto no es el dulce piar de los pajaritos. Este Sí. es un alarido
Ay, por Dios. Multitudinario y espantoso 24 horas al día. Cuando vos llegás a la tienda y decís, necesito dormir, pero por favor, que se calle en un momento, te vence el cansancio. Y apenas empezás a despertarte, los alaridos de los tallos, porque es permanente, es permanente. Qué Es la bárbaro. manera que tienen de comunicarse, de manejarse, son ciegos. Entonces se manejan de una forma parecida a los murciélagos. Se gritan y con unos pelitos que tienen en la punta del pico reciben las vibraciones que rebotan y con eso se van orientando. Es brutalmente estresante. Nosotros decíamos con todos los integrantes del grupo, hay momentos en los cuales somos dominados, nos gana lo que yo llamo el síndrome Paque, ¿no? ¿Para qué mierda vine? Porque digo, querés salir corriendo, decís, ¿qué hago yo aquí realmente? Es un esfuerzo tal. Ahora, yo quiero contar rápidamente en 2 minutos las experiencias que realizamos en el interior. Porque obviamente la gente que nos está escuchando puede estar diciendo, bueno, perfecto, pero ¿qué encontraron? ¿A qué fueron? ¿Qué buscaron? Yo tenía en mi cabeza como tres áreas de trabajo que cumplimentamos. Uno, el relevamiento de la caverna, conocer, poner un poco en contexto visual lo que tanto uno ha leído, ¿no? Lo que tanto uno ha Claro. intercambiado. Dos, hacer un mapeo radiestésico del lugar. La radiestesia es Sí, una de sí. las disciplinas que disfruto practicar. Entonces fuimos con nuestras varillas de radiestesia, hicimos todo un mapeo del interior del mismo, que lo hemos desarrollado en algunos artículos. Y tres, una ceremonia de ayahuasca en el interior de la caverna. En una de las fotos que ustedes pasaron, yo estoy con Bosco Tibirán. Bosco Tibirán es el jefe del clan Yuar y además por Ah, ser el jefe del clan, el chamán de ese sí. clan, los Yuar tienen naturalizada la práctica de la ceremonia de ayahuasca, ¿no? Con Sí, esta sí. plantita sagrada. Y cuando llegamos a la comunidad, nosotros habíamos hecho contacto anteriormente con la comunidad en otros viajes, nos fuimos como interrelacionando, ¿no? De una manera más empática. Le pido permiso a Tibirán de realizar la ceremonia de ayahuasca que habíamos conversado en algún viaje anterior, previamente, en el interior de la caverna. Tibirán acepta, pone ciertas condiciones, los Yor son muy cuidadosos Sí, del de cómo uno se territorio. tiene que manejar en el lugar. Por ejemplo, antes de ingresar, una de las condiciones que ellos ponen es que todos los que fuéramos a descender recibiéramos pinturas rituales en el rostro y recibiéramos un nombre espiritual indígena. Y al descender a la cueva, gritáramos cada uno tres veces su nombre. ¿Por qué? Porque las pinturas y el gritar el nombre hace que los Arután, los espíritus de la cueva, nos reconozcan y no nos agredan, ¿no? Nosotros, por supuesto, respetuosamente cumplimos este paso. Entonces, Tiberán pone como condición que él iba a descender a la cueva. De hecho, él descendió al segundo día y se quedó con nosotros hasta que salimos todos juntos para cuidarnos, para contenernos, para guiar la ceremonia él mismo. ¿Cuál fue la razón de hacer la ceremonia de ayahuasca en la cueva? Bueno, mi idea original fue, tomemos la ceremonia y veamos si el estado modificado de conciencia que provoca el enteógeno nos permite acceder a algún tipo de conocimiento o información. Y como quedan pocos minutos para terminar el programa, voy a ser muy rápido en presentar el resultado final. Nosotros hicimos la ceremonia, no todos, algunos de los integrantes eligieron no hacerla para quedarse cuidando a los que estábamos haciendo la ceremonia, pero lo que vivimos es que los sueños y las visiones que tuvimos durante el trance con la plantita sagrada fueron compartidos. ¿Se entiende lo que esto Sí. significa? Dos o tres o varios de nosotros al mismo tiempo, esto lo cotejábamos después, teníamos el mismo sueño o la misma visión. ¿Cómo? Si en la profundidad del inframundo el inconsciente grupal, el inconsciente colectivo se unificara y en vez de ser experiencias individuales, como en cualquier ceremonia de ayahuasca, donde cada uno tiene su experiencia, ¿no? Su trabajo, su proceso, compartíamos un solo trabajo grupal. Esto, por supuesto, abre un horizonte interesantísimo para futuras investigaciones, para empezar a obtener conclusiones. Y creo que de algún modo, esto es una apreciación muy personal, chicas, pero bueno,
es mi opinión, la que estoy compartiendo A aquí. ver. Esta es la clave del portal de los tallos. No encontrar un Stargate, un arco luminoso Sí, donde sí. pasemos a otra dimensión, sino acceder a un plano de realidad donde todos nos fusionamos en una sola entidad, donde la ceremonia de ayahuasca y el mismo sonido de los tallos actúan como inductores. Porque una de las experiencias que venimos realizando, esto fue a fines de abril, este viaje que estamos compartiendo, una de las experiencias que venimos realizando son prácticas de meditación con el sonido de los tallos. ¿Me explico? Grabamos, ¿no? El sonido de los tallos, hacemos la experiencia, en vez de estar escuchando un mantra, ¿no? O un cuenco tibetano, estamos haciendo prácticas de meditación con auriculares, con los cascos y exclusivamente el sonido de los tallos, en condiciones más ideales de meditación que las que podíamos Que tener allí. en la incomodidad de la Claro, cueva. lo que Y ocurre vos es que, sentís cómo perdón, se desdobla tu personalidad. a lo que vos llamás trabajo grupal a través de la ayahuasca, nosotros lo hacemos justamente desde hace años a través de la meditación. Y eso que ustedes lograron, digamos, una experiencia uniforme en cuanto a lo que soñaron, entre comillas, es realmente una experiencia que ya lo dijiste, lo tuviste a través de un estado profundo de conciencia, pero que no es casualidad que lo hayan tenido todos, sino porque obviamente se ha abierto un portal y hay quienes han, hay, digamos, lazos de entidades o seres que han tenido que ver con este sueño grupal para todos. Porque esto no es coincidencia, no es casualidad. Cuando estábamos saliendo de la cueva, Ustedes lo lograron a través de la ayahuasca, pero en realidad se puede lograr a través de profundas meditaciones, ese estado de conciencia. sí, yo obviamente respeto tu postura. Yo, como dije, como investigador, me baso en construir mis teorías sobre las experiencias que puedo cotejar y vivir. Yo relato esta. En particular, cuando estábamos Claro, por sí, salir de pero la vas al mismo cueva, camino, cuando Gustavo. estábamos por salir de la cueva, yo fui uno de los últimos que salió y me quedé conversando con Tibirán, una persona realmente muy cálida, muy. Yo en un momento le digo, abuelo, concretamente, ¿qué piensa usted que hay aquí, ¿no? En la cueva? Y él me dice, es simple, esto es la casa de seres espirituales que Claro. ahora se han ido a otras casas en la selva, pero cada tanto regresan a ver quiénes vienen y por qué. Es como si yo dejara mi maloca, la maloca es una gran choza colectiva, ¿no? Dejara mi maloca, ¿no? Donde él vive con su gente, me fuera a vivir en otro lugar de la selva, pero cada tanto regresara para ver quién está ocupando mi maloca. Esta explicación sencilla de Tibirán es al mismo tiempo muy, muy aleccionadora y nutritiva, ¿no? Es decir, en Claro, lugar. porque ustedes lograron abrir el portal Seguramente a través está. de esos seres Por eso y digo, ellos son quienes seguramente. les mostraron todo. Sí, está bien, esa es una conclusión, Bueno. insisto, Sí. que lo que yo percibo, quizás haría una interpretación más cercana a la psicología junguiana, ¿no? Pero esta es mi mirada, Claro. yo lo interpreto más como que se derrumban las barreras entre los inconscientes individuales, Claro. entre los yoes inconscientes individuales, y nos fusionamos en el inconsciente colectivo. Pero Está no bien. deja de ser Palabra más, preciosísimo sí, en última instancia. terminamos lo mismo, Lo que sí. digo es, las palabras de Tibirán son muy interesantes porque yo conversaba con mi grupo, digo, es tan sencillo y tan simple si nos permitimos aceptar que en el lugar habitan seres espirituales que son, de alguna manera, como vos decís, instrumentos entre nosotros y la realidad más sutil del lugar. Bueno, ahora vienen otras investigaciones que están más orientadas a explorar otros sistemas de cavernas en las cercanías, tengo que admitirlo, quizás con el deseo inconfeso de encontrar evidencias de la biblioteca famosa de la que tantos hablan, pero tan pocos pudieron ver. Bueno, esperemos que en algún momento se dé y que puedas verlo. Que puedas llegar a una conclusión respecto a eso, porque bueno, si las bibliotecas vienen de otro lado, también la podés buscar con la radiestesia, con las varillas.
Pero hubo nada, lo único relevante radiestésicamente que encontramos en la cueva Sí. es que ese altar del que yo les hablé, además de haber, bueno, un fenómeno ahí muy particular que tiene que ver con la luz del sol cuando ingresa, que es donde se encontró esa osamenta y esas ofrendas que les decía, coincide exactamente con un cruce de línea Hartmann. Ah, mira. La pregunta es, Claro. ¿cómo se supone que, porque viste que siempre está esta mirada descalificadora de los ancestros, ¿no? Sí, Como que sí. eran primitivos. Entonces yo con una sonrisa digo, los primitivos evidentemente conocían las líneas Hartmann y no es gratuitamente que montaron un altar precisamente en un cruce de ellas. Así es. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Y espera, no te vayas. Vamos a saludar un segundo acá a la gente. Ismael Gianfranco, hola, ¿cómo te va? Dani Romero, Leonardo David Moretti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani Romero, saludito desde la Patagonia. Dani Romero es cazador de mitos y leyendas. Adriana Romano, hola, Nani Bettina, buenas noches, saludo desde Bahía Blanca. Bueno, acá María Eugenia Calderón, buenas noches, saludos. Gustavo Ariel Tomaselo, saludos. Alicia Michelet, Alicia, también un abrazo para vos. Dice, acá estamos para investigar Iberá. Dani Romero, así es. Dani es investigador del Iberá. Bien, chicos, los estamos dejando porque ya nos van a cerrar el programa, nos van a pagar todo porque viene un programa más. Gustavo, te saludamos, te enviamos desde acá un abrazo. Y esta es la primera vez que venís, pero bueno, te digo que esta es tu casa y te vamos a seguir invitando porque es muy interesante para que nos cuentes otras de tus expediciones en Egipto, en otros lugares donde vos estuviste. ¿Te Chicas, parece? muchísimas gracias, gracias por la calidez, en primer lugar, por la amabilidad, por el respeto, por la cordialidad. Un abrazo enorme para ustedes, para el equipo de la emisora y para toda la audiencia, ¿eh? Que estés bien. Gracias, gracias Gustavo. Muy buenas noches, amigos. Aquí los estamos saludando y hasta el próximo Jueves. jueves. Jueves a las 20 horas. Chau, chau, hasta pronto.